Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Comarca 27. Bienvenidos a nuestras televisiones en La Vega Baja. Vamos cada semana en busca de una historia dentro pues, de esos 27 municipios que se aglutinan en nuestra comarca. Hoy, esta mañana, en esta ocasión, hemos recalado en San Miguel de Salinas. Y en San Miguel de Salinas estamos con un amigo, o un amigo digo bien, porque hace tiempo que interactuamos en las redes sociales, pero no tenía la posibilidad de conocer a Joaquín en persona. Joaquín Martínez es como el, como si fuese el cronista prácticamente aquí oficial de San Miguel de Salinas. Él es profesor de EGB, aunque tiene su negocio montado aquí en San Miguel de Salinas y todo el mundo lo conoce, pero también es una persona que desde hace muchos años muestra su inquietud por las cosas del pueblo y también por el estudio y por, no sé cómo diría, como inquieto que eres, te ha gustado la investigación y llevas ya muchos años en esto, ¿no, Joaquín? Si te cuento desde el principio, mira. Claro que sí, ¿cómo no me vas a contar el vídeo? En la escuela, voy a contar la historia. En la escuela teníamos un profesor que vivía justo ahí enfrente, se llamaba don Ricardo Mateo, que tiene una finca a la salida de San Miguel en dirección Campo Amor. Esa finca se llama La Zaurda, o sea que está, el nombre es árabe. Y cuando estábamos en la escuela con él, yo estuve con él hasta los 10 años, nos llevaba por las tardes a la finca a buscar lo que nosotros llamábamos tiestecicos. Bueno, eso que eran trozos de vasija, incluso él tiene algunos enteros. Íberas seguramente o sí, algo, sí, ¿no? Sí, sí, o... ahí había, yo sé positivamente que tiene cerámica ibérica, árabe y romana, algo de fenicio también, y monedas. Y ya te digo, trozos de vasijas de las culturas que han pasado por ahí. Normalmente las culturas, es lógico que pasaran por ahí porque eran los dos únicos sitios donde se podía, había manantiales de agua potable en kilómetros a la redonda. Entonces es lógico, aparte, desde los montes se divisa la costa, que en la época de los sarracenos, cuando venían en los barcos a hacer sus rafias, que se llevaban incluso mujeres. Sí. Entonces, desde arriba, desde la sierra, eran zonas estratégicas. Ahí se montaban los castillos y las fortalezas porque se veía precisamente quién entraba por el, por el mar. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea desde que ahí vigilaban, ya estaban preparados para... Sí. O sea luego te contaré, porque hay una leyenda también, se llama la leyenda de Manuel y Zulema, de dos fincas, por el nombre de Matamor o de Campamor. Sí, digo que quienes tenemos ya cierta edad, ciertos años, aquello de salir al monte a buscar los fósiles y buscar las vasijicas o las piedecicas, aquello forma parte de la historia. Pero yo creo, en la escuela. Yo recuerdo haber tenido de ahí, yo recuerdo haber tenido cajas enteras con fósiles, con minerales y con trocicos de vasijica de esas que los tiestecicos, lo decía yo, y los tenía en una caja de zapatos que un día mi madre, pues no sabía lo que era, me los tiró hace muchos años. Pero yo tenía guardado, no todos los guardaba don Ricardo, algunos me los guardaba, ya los veréis luego, veréis algunos. Y incluso en el fondo de una de las vasijas, en la vasija pequeña, se veían números romanos, porque si analizamos la vía Augusta, que iba de Cartagena a Elche, más arriba o más abajo pasaba por San Miguel. Incluso se llegó a decir que habían encontrado un mojón, que eran, no eran... Eso lo tienes en Pilar de Horadada, ¿no? No, aquí también. Aquí, mojón marcando los kilómetros que ponían los romanos. Incluso llevaba una inscripción que ponía Julius, se llamó a error y demás, porque la calzada que había, la carretera que había, era anterior a los romanos. O sea, de la época cartaginesa posiblemente ya estuviera hecha. De Cartago a Ílice. Bueno, me comentabas antes que la afición te viene también por tu padre, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Mi padre era muy aficionado a la arqueología. Digo, la revista muy interesante, la comprábamos todos los meses, creo que salía. Y ahí, pues mira, yo me iba informando de las culturas antiguas, de Perú, de Egipto, de México, la cultura maya, la cultura inca, la cultura azteca. Y luego, claro, Egipto es mi locura. Fue mi locura. Que hasta incluso en un crucero, lo hice ese mismo crucero porque llegaba hasta Alejandría y de allí íbamos en autobús a las pirámides.
que cuando faltaban kilómetros ya estaba echando fotos yo. Oye, ¿y por qué decides ser profesor de GBE? Porque en un principio yo quería estudiar arqueología, pero aparte es una carrera que tiene poca salida, tengo un sobrino que ha estudiado arqueología. Está si tienes suerte te puedes colocar en algún museo arqueológico. Sí, claro. ¿No? O te puedes embarcar en acciones para descubrir. Sí, sí, hay gente de aquí de España que ha estado en Egipto en excavaciones y demás, pero ya te digo, es una carrera. Entonces coincidió también con la muerte de mi padre cuando yo estaba a medio estudiar, entonces ya no podía seguir una carrera larga. Y entonces magisterio pude estudiar en Jesús María en Orihuela, eran 2 años allí, las prácticas, y luego había que hacer como una especie de revalida en la normal en Alicante. Lo aprobé y luego estuve por de interino recorriendo la Vega Baja entera. Y enseñando tus conocimientos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, oye, ¿y de San Miguel de Salina qué podemos contarle a...? San Miguel es, yo creo, uno de los pueblos más antiguos de la Vega Baja. Dada su situación, es ideal. Tiene monte, tiene la playa a 7 kilómetros, tenía agua potable. Entonces, los primeros asentamientos, si conocéis algo de San Miguel, son las cuevas. Era la cultura que había y ahí incluso quedan muchísimas aún que están habitadas. Esa fue lo primero que se habitó. Luego, ya te digo, hablando de la finca esa de las Zahurdas, pues hay restos desde cartagineses ibéricos, fenicios y los mastianos, que eran mucho anteriores también. Pero, aparte de todo eso, habían restos de, aunque un molino, de infinidad de años, molino de viento, y otro que se tiró a donde está el instituto ahora. Y hay restos arqueológicos donde quiera que excaves. Ahora mismo haces aquí una cata y vamos, sí, sí, y sí, sí. No hace mucho, fue cuando arreglaron la iglesia, mi amigo Francisco Gracia, el Paco de la Barraca, le decimos aquí. Sí, pero tú también tiene la empresa Imoinsa. A ti te conocen por el mote típico. Por mi apodo, ¿no? Sí, yo soy el Corrina. Aquí en San Miguel soy el Corrina. El Corrina. Mi padre era el Corrina y mi abuelo era el Corrina, o sea que tenemos sitios por donde habitamos los Corrinas, en Bigastro también hay, en Torremendo hay muchos, o sea que... ¿Menejuza? Menejuza también, claro, estaban todos mis tíos allí. Pero mis tíos, esos no eran Corrinas, esos tíos venían de la raza de mi madre, de la parte de mi madre. Vale. Los Corrinas son más de la parte esta de Torremendo, Sucina, creo que el primer Corrina, se supone que era el tío Agustín Corrina, le decían, que tenía una empresa de carros, de transporte y demás. Y... como siempre iba corriendo de un lado para otro, corría, Corrina. Dice que de ahí viene. Eso me dijo mi pariente de Bigastro, Joaquín Martínez, que se llama como yo, la mayoría. Él tenemos el apellido de los Corrinas, el apellido Martínez. Albaladejo. Albaladejo, que era el de mi abuelo. Ese es el Tobala. Muy bien. Bueno, seguimos con un poquito la historia de aquí, sí, de San Miguel de Salinas. Sí, mira, luego, aparte ya de estas culturas más antiguas, empezaron a venir los árabes que estuvieron asentados durante bastante tiempo. Incluso hay un horno de cerámica, los restos, lo tengo por aquí en la pequeña historia que yo escribí, un horno de cerámica de la época árabe. Entonces había muchísima cerámica árabe en los alrededores del monte. Es una pena no haber hecho ninguna excavación, que no se hizo. Ya, porque es que sabes que hasta que no apareció la ley que protegía, claro, todo el patrimonio, yo siempre, vamos, claro, no me canso de decirlo en todos los programas, es que hemos hecho auténticos expolios. Sí, o sea, sí. Es que hemos sentado una cueva y estalactitas de 15.000 años, se han roto estalactitas. En uno de... Hemos arrancado... De la roca hemos arrancado fósiles, sí, y hemos hecho... Ten en cuenta que lo que te he contado del monasterio de San Ginés, estaba en Campoamor, en Matamoros, luego te contaré por qué lo que te he dicho antes, el nombre de Matamoros, pero ahí había un monasterio de los frailes agustinos, que estuvo durante muchísimos años, también se usaba como
había una torre. Hay una especie de confusión porque hay otro monasterio de San Ginés de la Jara en la parte de Cartagena. Entonces había una serie de confusiones cuando le nombraba San Ginés. Pero este estuvo habitado, yo le he hecho un montón de fotos. El guarda de la finca vivía allí al lado, se llamaba Adolfo, muy amigo de mi padre, que estuvo alcalde allí unos cuantos años. Y toda esa zona era una zona histórica completamente. Ya te digo que el monasterio estuvo habitado hasta hace 300 años, por ahí. Dejó de habitarse y aquello se perdió por una de las generaciones de frailes. Desapareció total por la peste, cuando hubo la peste en España, y desapareció total. Murieron todos, aquello se quedó vacío. Entonces, como eso dependía del obispado de Orihuela, pues ya iban mandando y demás, hasta que al final pues ya estaba completamente vacío. Aquello no pudimos entrar dentro porque estaba muy mal estado a echar fotos. Yo lo pregunté a Adolfo y no pudimos. Pero aquí pasa igual, hay un monte de los de las Zahurdas que tiene una serie de piedras de gran tamaño, no están alineadas como cimientos, pero a mí me da la impresión de que aquello era algo, no lo sé. Excavando, se podría haber sabido. ¿Algún altar? No lo sé, son unas piedras enormes que están en la cima de una. Sí. Posiblemente fueran de una edificación para, lo que te he dicho antes, vigilar mejor ya, la costa. Sí. Pero vamos, la base de la historia de San Miguel proviene de las Zahurdas, de la finca de las Zahurdas, porque... ¿Y qué historia tiene la finca? La finca yo la conocí ya como propietario don Ricardo, pero en un principio se habla que los árabes siempre han dicho que ahí había un tesoro, y eso lo contaba don Ricardo en la escuela. La historia viene por... sabes que en aquella época muchos españoles se fueron a trabajar a Orán, se fueron al norte de África, sí, a trabajar. Y entonces cuando algunos trabajadores, algunos árabes de allí se enteraron que eran de San Miguel, les dijeron que eran de la provincia de Alicante, del pueblo de San Miguel, y le dijeron que cuando tuvieron que salir de prisa, porque los cristianos los echaron, en la Zahurda enterraron un tesoro. Y siempre se habla de uno de los mitos, el tesoro de la Zahurda. Pero no ha habido ninguna prospección. No ha habido ninguna prospección nunca, ni se ha excavado, nada. O sea que el tesoro de las Zahurdas sigue estando ahí. Hay una leyenda, que es la leyenda de sobre esa época, cuando desaparecieron los árabes de aquí y se fueron, que era la leyenda de Manuel y Zulema. Zulema vivía en las Zahurdas, era árabe, y Manuel vivía en la Capitana, que era una finca que hay al lado, y era cristiano. Se conocieron y entablaron una relación en contra de lo que pensaban las familias. Como los Montegos, sí, y los Capuletos. Sí, claro, cristianos y árabes, entonces era imposible, no se llevaban muy mal. Y ellos montaron una relación a escondidas de la familia. Hasta que las familias se enteraron, entonces salieron todos los árabes en dirección a Campo Amor para montar en una barca, un barco, y salir derecho a Marruecos, derecho a Algeciras, lo más cercano posible. Los cristianos se enteraron, estuvieron esperándolos allí. Cuando llegaron los árabes, hubo una matanza terrible. A partir de ahí se empezó a llamar la finca Matamoros. Y aún sigue llamándose Matamoros. No es el único Matamoros que hay en España. Hay muchísimos. Pensé que venía por Santiago o por algo. No. El nombre de Matamoros viene de la leyenda esta. La leyenda de Zulema y Manuel. Y ya te digo, el nombre de Matamoros no solo es ese. Luego me he enterado que hay muchísimos en los alrededores. En la Vega Baja incluso hay varios. No recuerdo dónde, pero hay varios y ellos llaman también Matamoros. Posiblemente por hechos parecidos. Ya. No, es curioso. Eres coleccionista también, ¿no? Sí. ¿Te gusta...? De
restos antiguos. Y pintor también. Que acabo de ver que pintor, tienes ahí. Tengo una ex alumna, cuando estaba en Montesinos, se llama Lina, recuerdos para ella, que uno de los días por internet, por Facebook, me contó, dice Joaquín, dice, cuando estaba de profesor, dice, los miércoles, que era el día que tocaba dibujo por la tarde, se nos daba miedo, porque yo me iba una hora antes y la pizarra les dejaba un dibujo hecho, que era el que tenían que hacer ellos en la libreta. Y si nos daba miedo cuando abríamos la puerta a ver qué dibujo nos había hecho ese día. Y siempre me ha gustado pintar. Pero es que era muy duro, era un profesor no, muy duro. No, 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 que iba al revés, me quería muchísimo sí. Y no he sido duro. Te gustaba pintar y sí, cogiste la... y a partir de ahí luego, fíjate, me gustaba, pero no había empezado nunca a pintar, nunca me he dedicado. Y ahora unos 14, 15 años, me encontré unos vídeos en YouTube de un pintor, un americano, que lo destinaron, un militar, lo destinaron en Canadá, a Canadá. Y le dio por pintar cuadros de paisaje nevado y montañas de Canadá. Entonces, él los pintaba y los grababa directamente desde que empezaba hasta que terminaba. Duraba media hora, tres cuartos de hora cada vídeo. Vamos a ver, si este señor en media hora puede pintar un cuadro, y aunque sea en un día, podré pintarlo. Bueno, estaría en el vídeo estaría editado porque... No, el vídeo era seguido, pues sin corte. Un genio el tío. En media hora, sí. Es más maravilloso. Y mira, empecé a pintar, a seguir las directrices y empecé a pintar. Luego me gustó Andy Warhol, el pop art, y empecé a hacer... Los cuadricos que estamos viendo ahora. Los cuadricos que tengo... Que estamos viendo ahora, sí. Sí, los que tenemos ahí en el bar, esos cuadricos que estamos viendo. Pues todas esas caras y esas figuras y esas... Están hechos tipo pop art. Pero vender no vendes. No vendo menos. Fíjate, ayer vendí uno... de Bale. Yo soy del Real Madrid. Ah, que eres madridista. Y entonces, como Bale lo tenía un poco apartado, me apareció un inglés, me pidió un café, me dijo si vendía, le dije que no. No quiero vender cuadros y me dijo que a mí me gusta Bale. Y digo, Bale para ti. ¿Cuánto me das? Y me dijo, 50 euros. Digo, toma, el cuadro. Okay. ¿En óleo o en acrílico? En óleo. Muy bien. Y ya está. Bueno. Pero no, normalmente no lo vendo. Bueno, oye, bueno, eso es una de las muchas facetas que tú tienes, porque me contabas también que el primer ordenador que vino a San Miguel de la Salinas, primera conexión a internet la compraste tú a través de los modems antiguos esos que había, ¿no? Que eran más lentos que ya, el caballo del malo. Recuerdo que para abrir una fotografía necesitaba 5 minutos, o sea que... Sí. El primer ordenador y ya ahí empieza ya tu afición también a las redes a sociales. Porque eres muy activo. Yo soy más de Facebook. Tengo Instagram y... Pero lo uso muy poco. Antes te he dicho que eres como el pregonero de aquí o como no sé... Bueno, el pregonero, no porque hayas pregonado las fiestas en un momento determinado, de un año Miguel, sino porque el pregonero de los pueblos... Mi abuelo era pregonero, ¿eh? Hombre, la gente... Trabajaba en el ayuntamiento y era... La gente confía en mí... El encargado de lanzar los bandos al pueblo, ¿no? Sí. A ti todo el mundo cuando tiene... Bueno, pero eso tiene una explicación. Trabajo, tiene una explicación. Yo en Facebook tengo ahora mismo 3.000 y pico amigos. Entonces, pues lo normal que hay por aquí puedes tener 300, 200... Yo tengo 3.000 y pico amigos, entonces pero cualquier... Pones cositas del pueblo, pones fotos antiguas del pueblo, hablas de la historia del pueblo... Es curioso también, la página, si queréis verla, se llama Gentes y Lugares de San Miguel de Salinas. Sí. Que en un principio empezamos a hacerla como... Yo empecé como apodos de San Miguel de Salinas, para ir poniendo fotos de la gente con su nombre y su apodo. Pero don Tomás, otro maestro... hablamos y me dijo, ¿por qué no hacemos extensivo en la página a todas las antigüedades, todo, ¿no? Fotos antiguas? Digo, pues perfecto. Y entonces cada familia fue trayéndome fotos de su boda, de su bautizo, de su comunión, fotos antiguas que tenían de casas, demás. Y entonces tenemos alrededor de las 8.000 fotos, o sea que ya es algo, una historia maravillosa. Para una población de 8 o 9 mil habitantes, pues está bien. Es una historia maravillosa gráfica la que tenemos. Muy bien. Oye, ¿y las piececicas está el diente de tiburón, el afilador de aguja de hace 15.000 años? El diente de tiburón fue porque nos fuimos, me llevé a mi hijo cuando era pequeño,
lo llevamos ahí. Yo sabía que había fósiles porque me había encontrado en muchísimos sitios. Y me llevé a mi hijo y sus amigos a la Rambla, que pasa por detrás de la Capitana, la finca que hemos hablado antes de Manuel. Y las paredes son de tierra, pero cada vez que llueve, pues va lavando. Entonces, vamos a buscar fósiles y demás. Les expliqué lo que eran los fósiles a los críos. Y a los 5 minutos de llegar me llama: papá, mira lo que hay aquí que brilla. Y estaba, llevaba un destornillador cada uno que les dio. Y lo sacamos y era el diente de tiburón. Un diente de tiburón, un fósil de diente de tiburón. O sea, que a 70 metros más o menos que está la altura ahí, sobre el nivel del mar, pues fíjate lo que había. Y ya te digo que en la parte más alta de San Miguel, que está aproximadamente a 175, no creo que no llega a 200 metros, que son la Sierra de Escalona, ahí. Todo eso estaba cubierto de agua, todo eso era. Sí, claro, hay incluso fósiles de ostras. O sea que, fíjate. Y la piedra fue un día buscando diestercicos con don Ricardo en la finca de las Zahurdas. Un afilador, yo no sabía lo que era, lo tuve durante muchísimos años, y un año en una de las interinidades que hice en una escuela, en uno de los libros que había de historia, me encontré una foto idéntica a la piedra que tengo yo. La mía está mejor conservada, aún con las líneas rojas y demás, y es un afilador de agujas, de hueso, de la época del Paleolítico. Estuve buscando la fecha más o menos y oscila entre los 15 y los 30.000 años antes de Cristo. O sea que ya sabemos que había gente en San Miguel ya para aquella época, sí. Hace 15.000 años. Pobladores hemos tenido en la península desde hace, yo no sé, por eso te lo digo. El tiempo. Aparte luego ya de los otros restos más recientes me refiero, a menos miles de años, sí. Pero que había. Yo quiero creer que es por eso que te he dicho antes, porque es de la única zona, no sé lo que habría entonces, pero hay un terreno que es de yeso, y sabes que hay las cuevas que se forman en el yeso, pues los fondos siempre tienen agua, y aquí el agua venía como una especie de riachuelo, que era una finca de las Zahurdas, que en una zona se llamaba El Zanjón, y por allí pasaba agua siempre. Van buscando, claro. Claro. ¿Dónde río, por aquí el río no pasa, no, por no, aquí no. El río. Lo único que hay se llama el río Seco. El río Seco, el río Nacimiento. Que tuvo agua en su, que tuvo agua en alguna en su vez, tiempo. Pero aquello tiene más pinta de ser Rambla que, sí, sí, que sí. Ser río. Pero vamos, se supone que alguna vez pasó. Pero el Segura, desde la parte más alta hasta aquí, hasta Guardamar, siempre ha estado habitado, siempre iban buscando, claro, el margen, claro, del río. Los pueblos van a orillar de. Sí. Y la cripta, las fotos estas que estamos viendo. La cripta fue un problema porque cuando hicimos la reforma, se hizo la reforma de la iglesia por Francisco Gracia, fue el promotor. Yo se lo dije, porque la iglesia está en muy malas condiciones. Y entonces él quiere mucho al pueblo, desde siempre, y me dijo: vamos a mirar, a ver. Entonces trajo él todos sus arquitectos, aparejadores y demás, y estuvimos mirando. Y en la primera cata que se hizo en uno de los pilares de la iglesia. Empezaron a excavar a ver en qué condiciones se encontraban los cimientos. Y lo primero que aparecieron fueron dos esqueletos, uno de un niño y uno de una persona mayor. Anteriormente, cuando se hizo el alcantarillado de San Miguel, en la parte donde está ahora la Concejalía de Juventud, de Turismo, perdón, ahí abajo, enfrente de Vegafibra, donde está Vegafibra, sí. Hay. Hicieron el alcantarillado y al excavar para meter los tubos de alcantarillado pasó lo mismo. Empezaron a aparecer restos óseos de cadáveres. Entonces, toda esta parte que veis aquí, desde la iglesia hasta allá abajo, era un cementerio inmemorial. No se sabe ni los años cuando se empezó, porque yo conocí uno más antiguo que está donde está la escuela ahora. Y luego el que se hizo bajo en unos almendros que eran terreno, era propiedad de mi padre. Y allí. Esos son los dos que yo he conocido. Este de aquí, ni ya te digo que es inmemorial. ¿Y no se ha investigado tampoco el? No, porque cuando sacamos los huesos, los dejamos encima de un altar y, claro, al enterarse la Guardia Civil, pues nos mandó un, me imagino que sería forense de la Guardia Civil, y se llevó los huesos.
no quería yo que se lo llevara, pero se lo llevó. Ya, yo quería dejarlo que para... encerrado en el mismo sitio, pero se lo llevó. Vale, supongo que para investigar o para saber exactamente... Pero ya te digo que esos son de origen inmemorial, porque estaban bajo, aproximadamente a un metro de profundidad, después de levantar todo el suelo de la iglesia y levantar más terreno, fue cuando empezaron a aparecer. Entonces nos enteramos de que aquí, a los alrededores, había una cripta, pero nadie sabía por dónde paraba. Preguntamos a uno, ahí enfrente vive, en la casa de abajo, vive, lo que le decimos, el sacristán, que es Vallejo de apellido, que él estuvo mucho tiempo, su padre es sacristán y él también. Y entonces me dijo, esto le tenéis que preguntar al Sorde, que era un tío que vivía aquí en San Miguel, se fue a vivir a Elche, murió hace muy poco. Y nos dijo, ahí enfrente tenéis la puerta de entrada. Un día que vino, me fui con él, y entonces, pues mira, avisé a Paco Gracia, avisamos a los albañiles y empezaron a excavar. Cuando rompimos la pared, lo primero que apareció fue la entrada y... Que podía ser de un panteón también, ¿no? Sí, sí. ¿Os encontráis con...? Nos encontramos con el sote que nos dice dónde está la cripta, hacemos la excavación en la puerta y al introducirnos para adentro se ven, creo que son 12 nichos. Estaban rotos, se supone que durante la guerra civil se perforaron para ver si había algo de y se volvió a tapar. De dinero, de collares, de sortijas y demás. Y dentro de lo roto que estaba, las paredes estaban enlucidas de yeso, las paredes de lo que eran las lápidas, y en dos de ellas se veían los nombres mal, pero pudimos sacar los nombres que habían. Entonces, hasta incluso mirando los registros de la iglesia, sacamos las partidas de defunción de esas dos personas que estaban enterradas allí. Alrededor de 1700, 1690, 1700, era la época que está la cripta en activo. ¿Sí? O sea que tiene sus añicos ya. Y claro, aquello se supone que es de la misma época que el cementerio que había aquí bajo, porque la iglesia, la primero fue una ermita que se derruyó. Luego se construyó la siguiente iglesia sobre 1600, casi 1700. Y en 1829 con el terremoto, en 1829 con el terremoto, que asoló la Vega Baja, entonces se quedó en muy mal estado. Y gracias al obispado se pudo medio reformar y llegar a la que tenemos hoy. No la que hay ahora, ya te digo que la que hay. La base es la misma, pero reformada, gracias a este chico, a Paco Gracia, y ahora está maravillosa, está en unas condiciones perfectas, se pintó, se arregló, muy bien. Yo creo que podríamos seguir hablando aquí toda la mañana, pero... Todo el tiempo que tuvieras, bueno, no, San Miguel es mi historia. Sí, pero nos dará, no sé, tendremos que venir en otra ocasión para seguir... conociendo cosas de San Miguel. Cuando Joaquín, yo quiero agradecerte la deferencia que has tenido para con nosotros, recibirnos aquí en San Miguel y sobre todo contar con tus conocimientos, por supuesto, sí, para limitado, toda la audiencia, pero... para toda la audiencia, bueno, limitado, no es poco, hombre, para no ser, como te he dicho antes, historiador que se dedica ahí día y noche, bueno, oye, pues profesor de EGB, has tenido tu experiencia, desde muy pequeñito has manifestado tu inquietud por saber cosas de aquí, de más allá, sí, ¿no? Y bueno, pues eso es de agradecer, espero que a nuestra audiencia les encante. Y yo estoy encantado de estar aquí contigo. Y yo también con vosotros. Y prometo volver, ¿eh? Y además, como te decía antes, he tenido la oportunidad de conocerte personalmente, que es lo que tiene de bueno las redes sociales, sí, ¿no? Sociales, sí. El otro día conocí a tu primo también, José Vicente, ¿sabes? Y tengo con él pendiente, que es de Benejúzar, a ver si un día se anima. También le gusta mucho toda la historia, sí, los temas de historia. Se anima y aunque tengamos que irnos a Cartagena, pues iremos. Le podemos sacar algo también de la historia de aquí, de nuestra Vega Baja. Pues, muy bien. Muchas gracias. Si quieres lanzar algún mensajico a la gente de la Vega Baja, no, ahora estás a tiempo. Decirle que aquí estamos en San Miguel, que cada uno piensa que su pueblo es el mejor, pero que aquí en San Miguel van a ser, todo el que venga va a ser acogido con los brazos abiertos. Ya, hay una frase que te quiero decir, que sí, es de un amigo mío que murió hace muy poco, hace unos días.
llamaba Juan Manuel García, le decían el cananeo, y decía que San Miguel era un sitio, San Miguel de Salinas, donde el aire se bebe y el mar se respira. Esa frase es de él, la pensó él, la ideó él, y está bien, bien, te vas arriba a lo que es la Sierra de Escalona y parece que es verdad. Que se respira. Sí, 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 sí. El aire se bebe, es un aire limpio, sí, puro, y el mar lo es, y parece que como el Levante es el viento que toca aquí siempre, parece que el mar se respira. Se respira. Muy bien, Joaquín. Y quería decirla por... se me había olvidado y quería decirla. Muy bien, bueno. Pues, murió hace muy poco y descansa en paz el hombre. Pues muchísimas gracias por tu participación. Y nosotros nos vamos ya. Esta semana esto ha sido aquí desde San Miguel de Salinas. Volveremos la próxima semana con otra historia en la Vega Baja. Mientras tanto, no nos cansamos de decirles que se cuiden mucho y hasta el próximo programa.